No perdamos más el tiempo en despreciar lo que la prueba, la injusticia y el desamor. No es apto en la iglesia el rencor y la difamia. El maestro esto lo detesta, pero viendo las circunstancias, dime qué es lo que tú apruebas. Y sin embargo, está reinando todo lo que él no aprueba, y le damos el valor aunque no lo merezca. Y sin embargo, las almas huyen ni siquiera darnos cuenta. Si antes éramos un gran número, se ha perdido la cuenta. No seamos mala piedra que tropiece en el camino. Seamos el obstáculo de aquel que es bendecido, que se desentía las quejas. Vivamos en la unidad. No rompamos la armonía, no rompamos el esfuerzo, no aplastemos las sonrisas que reflejen el anhelo. Y gracias si tú estás viva, vivamos en la unidad, vivamos unidos. Llamado iglesia, a que vivamos según su verdad, a cumplir el mandamiento de amar, obedecer a su palabra, permanecer en la unidad, para que los de afuera vean que hay una iglesia espiritual. Hoy pidamos al Señor que arranque todo aquello que causa indiferencias. Seamos positivos y que crezca la iglesia. Hoy pidamos al Señor ser ejemplo para los que nos rodean, que con nuestra actitud puedan sentarse en la mesa. No seamos mala piedra que tropiece en el camino. Seamos el obstáculo de aquel que es bendecido, que se cesen ya las quejas. Vivamos en la unidad. No rompamos la armonía, no rompamos el esfuerzo, no aplacemos las sonrisas que reflejen el anhelo. Iglesia, si tú estás viva, vivamos en la unidad. Que haya paz en su casa, unidos. No rompamos la armonía, no rompamos el esfuerzo, no aplacemos las sonrisas que reflejen el anhelo. Y gracias si tú estás viva, vivamos en la unidad.